Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Ya estamos en el sexto día de esta octava de la Navidad. Y hoy leemos de la carta de San Juan, la primera, capítulo 2, de los versículos 12 al 17. Nos dice la palabra del Señor: hijos míos, les escribo porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Jesús. Padres, les escribo porque ustedes conocen al que existe desde el principio. Jóvenes, les escribo porque ustedes han vencido al maligno. Hijos, les he escrito porque ustedes conocen al Padre. Padres, les he escrito porque ustedes conocen al que existe desde el principio. Jóvenes, les he escrito porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y ustedes han vencido al maligno. No amen al mundo, sino las cosas de Dios. Queridos amigos, qué hermoso lo que hoy nos está diciendo San Juan. Y nos está diciendo, ciertamente, que se dirige a la familia, padres, jóvenes, hijos, cada uno de ustedes. Peñan de Roga Puebla, lleva a Ñamoñe Punuana este gran amor de lo que Dios nos ha regalado. Es nuestra familia, es nuestra sociedad, es nuestra comunidad. Anegueña de Lesaraide, que nuestra gran familia es la comunidad. Esta vez se bañan de peña reflexionar, peña de apretu, uy, que ayer bañan de monguetaya, ñaña mindu, uy, ya vaya, es que nuestra comunidad es el centro. Es a la comunidad a quien Dios se está dirigiendo, porque nosotros somos seres de comunidad, personas que vivimos en comunidad. O pe peña de ñaño apretu, uy, araña mañana, ya es sana, peña de la pisabe, ya tu jamuaisa, lleva. Y por eso dice, primero, Padre, les escribo porque ustedes conocen esta verdad desde el principio. Ustedes conocen que son responsables dentro de su comunidad. Jóvenes, a ustedes también les escribo porque ustedes han vencido al maligno. Justamente porque pendúa lleva, peñan de charañe. Penderuja, pendecir, vive. Qué lindo que es esto entonces. Y ustedes, hijos, después se refiere a los hijos, les he escrito esto porque ustedes conocen al Padre. Es decir, todos nosotros como hijos nos dirigimos al gran Padre Celestial. Sabemos que la gracia de Dios, es gracias a un Dios que nos ama, que nos quiere, y que siempre nos está ayudando. Dale, es como esa mamá, ¿verdad? Que siempre está alentando, animando. Uy, coña de Jevilla, ya señan de jalero. Jale, ya jaquese. Ani que ya habitado bebé. Y esto es entonces, queridos hermanos, lo que hoy la palabra de Dios, a través de San Juan, nos está invitando a realizar. Vivir con entusiasmo la gracia de Dios transmitida a través de nuestros padres, como hijos, escuchar el Shema Israel, obedecer, realizar. Y como hijos, sobre todo, sabiendo que tenemos un Padre que nos ama, que nos quiere y que nos ha donado su propia vida. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.